Hola compañeros, hola licenciada, mucho gusto. Mi nombre es Vania Valenzuela. Vamos a explicar un poquito de qué se trata nuestro producto. Pero primero que nada, vamos a ver cuál es nuestro logo. Y nuestro eslogan es: el sueño es una fortaleza. A continuación vamos a presentarle un poquito de cómo es nuestra almohada y una demostración de cómo se puede dormir. Claro, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver cuáles son los siguientes puntos. El producto que presenta es una idea creada para las personas con problemas de estrés, ansiedad a la hora de dormir. La almohada divina, esta idea es para poder ayudar a las personas con esos problemas, el ayudar a las personas para que estén muy relajados en su día a día. Detalles que nos ayudarán a ser más productivos, más dinámicos en el día, ya que no tener el sueño adecuado nos afecta tanto como físico y como psicológicamente. Y esto es un impacto negativo en nuestra vida diaria, como laboral y como personal, ya que no poderse concentrarse y el estar de mal humor no beneficia nada. Y ese producto está pensando para poder ayudar y mejorar la calidad de sueño, teniendo un pequeño impacto positivo en nuestras vidas. Nuestros productos son para las personas que tienen la necesidad de comodidad, que están inconformes durante el sueño nocturno, que buscan personalizar su medio con elementos adicionales. Con esto se pretende crear un referente de calidad e innovación que puede extenderse a múltiples contextos como el sector hotelero y con ello abarcar un aspecto más amplio de compradores para que busquen con características común y versatilidad y adaptación en las herramientas que usan para dormir y para actualmente no lo brinda el mercado. Con productos genéricos, contribuye a mejorar a la calidad de vida del mismo, ya que un correcto descanso no solo influye en la percepción de comodidad y confort de un espacio, sino que también ayuda a su rendimiento, tanto como laboral como personal, en la influencia que tiene esta actividad en los estados anímicos, la correcta reparación física y por ende en la salud del usuario, que en la larga fin con el ideal del diseño de velar en el bienestar ergónico del usuario. Nuestro producto hemos decidido trabajar con la creación de una nueva línea de producto enfocada a brindarse con la mejor solución para el descanso. El producto hecho con el número 7, sea de la suerte, en la cual la parte de arriba se sostendrá la cabeza y la parte de abajo para abrazarla. Esto con la medida de 1 metro con 50 centímetros de largo y de 1 metro con 10 centímetros de ancho superior. Esto en respuesta a las múltiples falencias encontradas a los usuarios, o sea las personas, a la hora de dormir, acompañado por el hecho que actualmente las empresas ofrecen productos genéricos cuando los requerimientos de confort en los clientes son totalmente variados, desde los aspectos como peso, ortopédica. La moda ortopédica divina nace por la idea de un grupo de estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, sede de Jutiapa. La idea fue presentada el 5 de abril del año 2021, aprobada de la fecha 13 de abril del año 2021. Estudiando la necesidad que presenta a las personas de tener una gran comodidad al momento tan sangrado de conciliar el sueño. La comodidad es un factor que afecta a muchas personas
y es el motivo por el cual no pueden dormir las horas necesarias. Por eso ideamos este producto que nos ayudará a nuestras vidas y al mismo tiempo a complacer a nuestro sueño. La almohada ortopédica divina es la almohada que supera los altos estándares de calidad y comodidad para las personas que las adquieren. Llena los espacios más importantes, nos llena el espacio de la cabeza con el propósito de producir relajación en el cuello. Así también brinda la comodidad para aquellas personas que padecen de alguna ansiedad. Gracias a las características de su diseño y tecnología implementada, alivia el dolor, tensión de la cabeza y los hombros, lo cual nos permite tener un sueño muy reparador. Para satisfacer las necesidades de las personas, se decide brindar este aporte a todas las personas que deseen adquirirlas, las cuales serán lanzadas en el mercado de Guatemala. Con el propósito de dar una idea de que las personas tengan ese sueño muy relajado, muy deseado, que muchas personas tienen dificultad de dormir inmediatamente. Hay varios estilos, hay varias formas para poder dormir con esta almohada. Se puede ser abrazada alrededor del cuello y muchas características, muchas formas para poder dormir y conciliar ese sueño tanto deseado. Hola licenciada, hola compañeros, mi nombre es José Luis Luis Ochoa. En esta ocasión le daré continuidad a la presentación de nuestro producto Almohada Divina. En esta ocasión les hablaré sobre los colores utilizados en nuestro producto. También les hablaré a las personas que va dirigido nuestro producto con respecto a la edad y sexo. Y también les hablaré acerca de nuestra misión del producto. En esta ocasión utilizamos el color azul porque es un color que nos representa confiabilidad, es decir, confianza, responsabilidad, serenidad, reflexión y mucha calma. En el caso de nuestro producto, nuestro mensaje es poder transmitir confianza, seguridad, madurez y muchos beneficios para las personas física y mentalmente, ya que la idea de nuestro producto es hacer sentir comodidad a la hora de dormir y brindar una seguridad para tener una noche muy relajada. También se aplican las letras rojas para atraer la atención de las personas e inducirlos a la compra rápida de nuestro producto. Nuestro producto va dirigida a las siguientes personas. Según nuestra investigación de mercado, nuestro producto Almohada Divina va dirigida a las personas siguientes: a personas mayores de 12 años en adelante. Por motivos de seguridad, no es recomendable que los niños o menores de esta edad las puedan utilizar. Sexo, a las que va dirigido nuestra almohada. Aplica para ambos sexos, que sería masculino y femenino. Nuestra misión del producto es la siguiente: ofrecemos una almohada divina nueva e innovadora, de alta calidad, que además de ofrecer las funciones de una almohada convencional, también le otorgue a los clientes o personas beneficios adicionales e importantes en el cuidado de su salud, siendo almohadas satisfactorias al descanso y comodidad, llegando directamente al público en general con la intención de cubrir los requerimientos de acuerdo a cada una de sus necesidades. En esta ocasión, esta ha sido mi pequeña presentación y mi pequeña participación. Espero sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Buen día, compañeros, licenciada.
Mi nombre es Anthony Santiago Ortiz y para continuar con la presentación estaré hablando sobre la visión que tenemos de nuestro producto. Nuestra visión es ser la almohada preferida en Guatemala, reconocida por la calidad y comodidad que brindan los productos innovadores que ofrecemos y poder estar cada vez más en los puntos de la República, marcando tendencia en los mercados, así como también lograr la sostenibilidad a través de la eficiencia y la competitividad. Siguiendo nuestra visión, queremos posicionar este producto muy alto y brindar los estándares de calidad que cada persona se merece y traerles una buena atención. Ya mencioné nuestros objetivos, en los generales tenemos que ofrecer un producto novedoso el cual pretende crear un nuevo concepto en la industria de las almohadas para cubrir los requerimientos de un sector importante de consumidores de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos, implementando la materia prima de buena calidad que nos permita elaborar un buen producto de buena calidad y que sea duradero. En los objetivos específicos, que son puntos muy importantes, tenemos que recuperar la inversión total en un máximo de 2 años, lograr la participación del mercado del 20% para el segundo semestre de lanzamiento del producto. También necesitamos obtener un amplio grupo de clientes, ser reconocidos en el mercado nacional, invertir en nuevas oportunidades que favorezcan al crecimiento del producto. Estos son objetivos que vamos a cumplir con el compromiso por cada uno de los involucrados y necesitamos seguir creciendo cada vez más para lograr los objetivos que nos trazamos. En el tema de costos hacemos una estimación de costos de producción, costos de distribución y precio de venta al consumidor final. En costos de producción necesitamos costos que nos permitan realizar la mejor fijación de precios, así como fijar un margen de ganancia que es muy importante, obtener las ganancias esperadas para lograr la aceptación también en los compradores interesados y adquirir los productos tanto de buena calidad para los clientes y tener la ganancia esperada. Los materiales que se necesitan para la fabricación está la tela, relleno de algodón y mano de obra. En tela se necesitaría lo que son yarda y media por cada almohada, que está a un precio de 15 quetzales, lo cual sería un subtotal de gastos en tela de 22.50. En relleno de algodón se necesitarían lo que son 15 libras. En 5 libras son 15 quetzales, lo que sería un subtotal de 15 quetzales. En la fabricación, que sería la mano de obra, se estaría una estimación de 25 quetzales, por lo cual en la fabricación de una almohada se está dando un total de 62.50. Continuando con la presentación, también es importante hablar sobre la distribución de este producto. En esos también se deben hablar sobre los gastos de publicidad y promoción, que estos son gastos relacionados con la creación de necesidades en el público, objetivo por el cual se debe utilizar este producto y temas relacionados. También vamos a mencionar lo que son costos de almacenamiento y carga, que en esto nos referimos a lo relacionado con el almacenamiento del producto desde el momento que se fabrica o que se produce hasta el momento que se envía al consumidor final. En esto se incluyen los costos de mantenimiento del almacén hasta embalaje y manipulación de paquetes. También hablando sobre los costos de desperdicio, que en algunos casos no todos los productos llegan a los clientes finales. Es algo muy común para productos perecederos o simples. Aquellos que se deterioran con el uso deben ser reemplazados para no crear malas expectativas en los clientes. Por estos productos se deben vender en el mejor estado posible. En estos casos son menores, pero constituyen costos de distribución y estos casos deben ser considerados en el cálculo final, como ya que constituyen una pérdida que se debe tomar en cuenta. En el tipo de distribución y precio, en esto estaríamos hablando también en parte de la publicidad que se haría. Por ejemplo, de publicidad en redes sociales como Facebook e Instagram podemos hacer un cálculo de 5 quetzales. En gastos de almacenamiento, carga y descarga, un total de 25 quetzales, por lo cual estamos hablando de inversión en distribución y publicidad. En una escala de redes sociales tendremos un costo total de 92 quetzales. Hablando de costo de producción y costo de distribución, cabe mencionar que los costos asignados a cada elemento son costos por producto fabricado y distribuido. Ya en precio de venta al consumidor final, para dar el precio al cliente sería un total de 160, asimismo para ver las ganancias correspondientes que toda empresa busca. Hola, muy buen día. Mi nombre es Melvin López.
Y a continuación tendremos el siguiente punto. Hablar un poco sobre la publicidad y las estrategias y la conclusión de nuestro proyecto. Entonces, comenzaré por las estrategias de publicidad. Para realizar un evento de lanzamiento del producto, vamos a hacer un live por medio de las redes sociales para presentar el producto así masivamente. Vamos a estar rifando un gift de 300 quetzales para las primeras 3 personas que compartan nuestra página en Facebook, Twitter o Instagram, para ser reconocidos rápidamente en las redes sociales. Vamos a hacer concursos comerciales, realizar pequeños concursos donde se hagan preguntas y diferentes actividades por el promotor de publicidad, con el objetivo de dar a conocer nuestro producto de forma más rápidamente. Para realizar nuestros anuncios en las redes sociales, haremos promociones en las plataformas para que den un mayor impacto en los consumidores y estar más cerca de los clientes. Para nuestros marketing directo o referidos, estaríamos ofreciéndole vía llamadas o mensajes o correos electrónicos a las personas que son nuestros clientes. Les vamos a estar ofreciendo nuestros productos ya personalizados, con el objetivo de aumentar nuestra producción y nuestra mejoría de venta. También haremos un sorteo de algunas almohadas con el fin de hacer publicidad, ¿verdad? Y para llegar a las personas más rápidamente, para que puedan reconocer nuestra marca. También estaremos haciendo en unos pequeños puntos de venta unas promociones, dando algunos regalos, como lapiceros, gorras, llaveros, en la compra de algunos productos, con el objetivo de que visiten nuestros puntos de venta y tenga más publicidad. Y también haremos regalos a causas benéficas o de caridad, regalar almohadas por ejemplo, para los hospitales, para algunos centros de acogimiento de personas menores de edad. Y también haremos publicidad en el transporte público, como colocar afiches, estampas, y comunicarnos con nuestros amigos, ¿verdad? Que ande de boca en boca nuestro producto. Nuestros medios de comunicación a utilizar por las redes sociales sería Facebook, Instagram, por Google, correos electrónicos, volantes y vallas publicitarias. Nuestra estrategia y distribución y canales de distribución serían: la estrategia que vamos a utilizar sería de forma interna, porque nosotros somos los encargados de utilizar nuestras propias formas de venta. Entonces, conforme el tiempo y el desarrollo del producto, se estará mejorando la forma de llevar nuestro producto a las sucursales que nosotros vamos a tener en los puntos de venta, y llevarlo a mayoristas, minoristas o personas individuales que quieran comprarlas. Las personas estarían dando cuenta de que nosotros seríamos una empresa con sucursales, para que tuvieran más confianza de comprar nuestros productos, ya que contaríamos con una garantía.
nuestros canales de distribución serían los medios que se utilizarían para la distribución de este producto, serán por una página web, y se podrá hacer el uso de envío de paquetería cuando el cliente se encuentre muy alejado de la sucursal. Para hacer compras directas, y si contara con el servicio de domicilio en un margen de 15 kilómetros, esto sería gratuitamente para que el cliente estuviese más satisfecho. Para sacar un mejor provecho, esas serían las herramientas que se utilizarían. Conclusiones. Actualmente el problema del estrés presente en nuestras ciudades es la causa del trabajo, el estudio, etc. A medida que hemos desarrollado nuestro proyecto, la almohada a base y el estilo del número 7, los datos encontrados han revelado lo real y lo importante, que es no sentir estrés, ya que nos limita en nuestras labores cotidianas, por ejemplo, nuestra vida universitaria. Este producto soluciona todos los problemas que nosotros podamos tener y además brinda comodidad, tranquilidad a la persona que la esté usando. Las especificaciones dadas por nuestros compradores son un reflejo de nuestro interés en que verdaderamente este problema sea disminuido. Aunque no lo parezca, este tipo de productos es uno de los más vendidos en nuestro mercado, ya que al sentirnos estresados, diariamente necesitamos relajarnos. Por ejemplo, en la universidad, trabajando y estudiando, tiene ganas con el estrés. No solo miramos la cama y necesitamos una almohada como esa, cómoda. Utilizando nuestra almohada antiestrés, usted podrá hacer de su tiempo de sueño el mejor. No le ocasiona pérdida del tiempo y ayuda a que usted se levante como nuevo. Un día con fuerza y más relajado para afrontar los diferentes problemas del día a día. Mucho gusto. A continuación vamos a ver cuál es el otro punto, pero más importante, saber cuáles son las consecuencias cuando uno deja de dormir, cuando tiene esa incapacidad que nos cuesta dormir por alguna depresión, por alguna pena, por alguna cosa X razón. Vamos a ver cuál es el siguiente video. Y así al mismo tiempo, con esta almohada que nos ayudará mucho, es para poder dormir y es una manera ortopédica para que las personas tengan ese espacio muy agradable para a hora de dormir. Por eso el eslogan es: el sueño es una fortaleza, porque la fortaleza es única. La persona tiene que tener ese sueño tanto anhelado, tanto que quiere dormir bien. Vamos a verlo. ¿Qué pasa si duermes poco? 1. Más enfermedades infecciosas. Tener un buen sueño es fundamental para enfermar menos en general, pero concretamente, si dormimos poco, tenemos más riesgo de tener enfermedades infecciosas, ya que nuestra inmunidad disminuye si dormimos poco. 2. Problemas cardiovasculares. Dormir poco también está asociado a alteraciones cardiovasculares y enfermedades endocrinológicas. La tensión arterial disminuye mientras dormimos. En las personas en las que no baja por falta de sueño, aumenta las probabilidades de sufrir problemas cardiovasculares. 3. No dormir engorda.
Si dormimos poco o mal, se produce en nuestro organismo un aumento de resistencia a la insulina y debido a esto, una tendencia al aumento de peso. Además, si no dormimos mucho, tendemos a comer peor y alimentos que engordan más, sobre todo hidratos de carbono y azúcares. 4. Producimos menos. Uno de los efectos fundamentales de la disminución de horas de sueño es la pérdida de capacidad cognitiva, una atención menos persistente y menos capacidad de evocación de memoria, aunque también afecta algunas de nuestras funciones ejecutivas. 5. Menos control de nuestras emociones. Dormir menos también puede revolucionar nuestras emociones, provocando que tengamos reacciones mucho más extremas y por tanto más conflictos sociales. La falta de sueño hace que las regiones emocionales del cerebro estén un 60% más activas, algo que explicaría por qué estamos más agresivos o por qué discutimos más cuando no hemos descansado lo suficiente. Con el tiempo, también se podría desarrollar ansiedad y depresión. Y 6. Envejecemos antes. Dormir poco hace que nuestro organismo envejezca, por una parte desde el punto de vista estético, ya que el sueño ejerce importantes funciones sobre la reparación y la hidratación de la piel. La falta de sueño, si se produce de manera crónica, produce un envejecimiento precoz de algunas funciones cerebrales. También produce un aumento del riesgo de padecer enfermedades metabólicas. En resumen, somos más propensos a las infecciones, tenemos problemas cardiovasculares, obesidad, producimos menos, tenemos menos control de nuestras emociones y acelera nuestro envejecimiento. Así que siempre hay que dormir bien. Ahora ya sabemos cuáles son las consecuencias cuando uno deja de dormir. Por eso es importante tener nuestras horas adecuadas y al mismo tiempo tener un producto muy necesario para dormir bien. En ese caso, vamos a ver una vez más cómo es nuestro producto. Y hasta luego. Este video de qué se trata nuestro producto, que es la almohada divina. Esta idea fue planteada acerca de nosotros compañeros y para que nuestras personas que tengan la necesidad de dormir bien. Y por eso ideamos este producto, que es una forma de 7, que es de la suerte, y vamos a ver cuál es. Aquí está nuestra almohada. Nuestra almohada, el número 7. Se puede dormir varias formas, varias maneras a esta almohada. Se puede hacerlo alrededor del cuello, abrazarlo o como la posición normal. Se puede dormir así. Para poder que las personas tengan necesidad de dormir, tengan ese espacio para dormir bien, es lo más ideal acerca de esta almohada. Por eso nos ideamos para que las personas que tengan la necesidad, la ansiedad, el estrés, porque hay muchas personas que tienen la necesidad de tomar pastillas para dormir, ampollas y muchas cosas secundarias. Por eso ideamos esta almohada, que es la almohada divina, para que las personas puedan dormir satisfactoriamente, relajadamente, bien. Por eso es importante tener ese sueño muy deseado, que para poder continuar nuestras labores diarias, cotidianas, en nuestra vida personal y muchas cosas más. En mi persona me ha ayudado mucho con esa almohada que hemos ideado. A partir de ese día lo he probado. Es decir, que yo he dormido satisfactoriamente, tranquilamente, bien, porque en mi trabajo siempre he tenido muchas cosas que hacer y me he acostado muy tarde para poder cubrir mis deberes diarias.
Y con esa almohada me he notado la diferencia que yo he dormido bien. Anteriormente yo tomaba pastillas para dormir y no podía dormir nada bien. Todo el día sentía muy mal y muy mal humor, muchas cosas malas. Pero con esta almohada sí he experimentado que me ha ayudado mucho. Tanto dormir que tanto tener una vida normal, podríamos decir, porque antes estaba muy desamorada, que cosas negativas, me mordía la lengua de decir cosas que no tengo que decir hacia las personas, porque mi trabajo es atención al cliente y da clases de computación, y hay niños que como que no mucho entienden, ¿verdad? Pero hay que tener paciencia. Pero con esta moda, la moda divina, como podríamos decir, me ha salvado la vida. Me he dormido bien, satisfactoriamente, y gracias por esta idea que hemos ideado con mis compañeros. Es muy importante el sueño, muy importante, porque hay personas que tienen ese esfuerzo, esa fuerza que se inyectan, se toman pastillas, muchas cosas, muchos medicamentos fuera de lo del área del médico, que uno mismo se automedica, y eso no tiene que ser, tiene que ser lo normal de ir al doctor, que nos receten y que nos tenga una cosa como una recomendación de algún producto. Y en este caso lo más ideal tener esta almohada muy divina. Espero que le haya gustado acerca de este pequeño anécdota de mi persona. Y hasta luego. Espero que le haya gustado, Solita. Adiós. They spun away.